puedes hablar de algo que te está matando? ¿Cómo puedes tenerlo dentro y no poder decir nada? No es la vida que quieres dar. No eres tú tampoco. Mi nombre es Valentina y diría que la palabra que mejor me describe es la soledad, pero estaría mintiendo. Mi mamá murió cuando tenía 9 años y de mi papá no hablo mucho. El resto de mi historia familiar consiste en mentiras y caos. Me gusta el arte, el cine, el teatro, la fotografía, la escultura, la pintura. Mi trabajo consiste en maquillar para danza, teatro y fotografía artística. Y en mis tiempos libres me dedico a bailar, a caminar por la ciudad y a devolverme un poquito de la tranquilidad que la vida me ha quitado. Le tengo miedo a la soledad. Por eso intento estar siempre en compañía de amigos, de desconocidos o de las voces. La compañía de ellas nunca me ha fallado. El primer recuerdo que tenemos juntas fue a mis 6 años, cuando una de ellas me dijo que unas papas de limón y unas galletas de chocolate eran la solución para dejar de estar triste. Me fui a las escaleras de la casa y procedí a comer hasta que otra voz me interrumpió. Tal vez fue demasiada comida. Tal vez lo mejor sea devolverlo todo. Y eso hice. Desde ese día, las voces y la comida se convirtieron en mi peor compañía. Siempre diciéndome qué hacer. Siempre obligándome a hacer cosas que jamás habría querido. Aprendí a controlarlas con dietas restrictivas, con danza, con escritura y sobre todo con lectura. Solía dialogar con ellas sobre las lecturas que hacía. Y así, por las voces, llegué a la filosofía, que se convirtió en mi quehacer diario desde hace 3 años. La universidad me trajo cosas buenas. Me trajo una rutina que amaba con todo el corazón. Me trajo independencia y una vida hecha a la medida que siempre me había imaginado. Me trajo sobre todo compañía de muchas personas con intereses similares a los míos. Y lo conocí a él. Sobre él, quisiera no hablar mucho. Sin embargo, no puedo contar lo que fue mi vida hace 2 años sin mencionarlo. Nuestra primera cita fue mi café favorito, el suyo también. Lo primero en lo que me fijé fue en el tatuaje en su brazo. Eso nos llevó a una conversación sobre arte e historia. Y nos dimos cuenta de que los dos estudiamos carreras afines y que teníamos gustos que eran complementarios. El tiempo llevó a que todo funcionara. Teníamos largas discusiones sobre cómo debía funcionar la política, la economía y la educación en un país como este. Nuestras peleas, al inicio, solo se trataban de irreconciliables posturas sobre formas de ver y hacer arte, hasta que un día encontramos un gusto en común. Praga, su literatura, su cine, su arquitectura, su historia, todo en Praga es digno de la más grande admiración. Praga es la ciudad perfecta. Qué lindo sería viajar juntos a Praga. Mi pareja y yo queremos tener un hijo. Claro, qué relación más bonita, qué relación más perfecta, ¿qué sigue? Ya vivimos juntos, trabajamos juntos, tenemos un perro y un apartamento con 2 habitaciones, una que exige ser llenada. Se iba a llamar Praga si era mujer. Estábamos seguros de que lo queríamos. Algún tiempo de estabilidad emocional ya había dado un poco de tranquilidad. Pero ¿qué pasa? Tengo una recaída, tal vez por estrés del trabajo, de la universidad, de los problemas familiares o simplemente porque la enfermedad quiso salir a flote una vez más. ¿Cómo es soñar con un hijo cuando tienes un desorden mental y aún no lo sabes? ¿Cómo es querer tener un hijo y no poder hacerlo porque tu enfermedad no quiere que lo tengas? Después de 3 años de tranquilidad, las voces volvieron. Tuve un brote psicótico que me hizo acabar con toda mi vida, que me hizo aislarme, internarme un tiempo a estar bajo medicación constante. Mientras estaba internada terminó mi relación, salí de la clínica y volví a verlo. Hablamos e intenté contarle todo lo que había pasado, pero no pude explicarle muy bien. Intentamos volver, ya no viviendo juntos, ya no pasando tanto tiempo juntos, porque no quería que él se diera cuenta de qué tan grave era la crisis. Me hacía daño todos los días, las noches eran insoportables. No podía dormir porque tenía miedo de mí, tenía miedo de todo lo que me hacía mientras creía estar dormida.
Tenía miedo de mi cuerpo, tenía miedo de todas las partes que no conocía de mi cabeza. En este intento por volver, quedé embarazada. Y las hormonas y el descontrol emocional no dieron espera. Ya no peligraba solo mi vida, sino la vida que podría llegar a darse. No solo olvidaba constantemente quién era yo, sino la gente a mi alrededor y los lugares que frecuentaba. Prácticamente me volví una persona inútil para este mundo que vive de afán y exige eficiencia y eficacia en cada uno de nosotros. Con menos de 2 meses, cuando en las ecografías aún se veía una bolita, ni siquiera el tamaño de una pelota de ping pong, decidí interrumpir mi embarazo. Decidí que necesitaba tratamiento, que necesitaba dejar de estar dopada y encargarme realmente de todas las cosas que estaban pasando por mi cabeza. Entré a tratamiento, aborté antes de entrar, claro, y me hice fuerte. Mi pareja no logró entender todo el proceso y por eso le dimos fin a lo que parecía una relación soñada. Hoy bailo, hoy estudio, hoy soy feliz y espero tener un hijo. Hoy espero tener la estabilidad suficiente para tener un hijo algún día. Espero que mi cabeza me deje hacerlo. Uno al que no quiera hacerle daño, al que no culpe por algo que no es su culpa, por algo que ha estado siempre ahí. Una personalidad múltiple que en algún momento me impidió seguir. Hoy me estoy fortaleciendo y sé que algún día voy a poder tener un hijo. No fue esta vez.